Bueno, pues vamos a entrar en materia a la ronda. Quedamos pendientes. Señor presidente, buenos días, señor presidente. Alejandro El Púas, reportando para el sitio de humor y sátira El Deforma. Mi pregunta va dirigida principalmente a sus primeros 100 días de gobierno. Quisiera que nos diera un adelanto de cómo le ha ido en estos primeros 100 días, pero en términos beisboleros. ¿Cómo nos ha ido en términos beisboleros? Si nos han metido home run, si con puro hit le hemos librado, o si es que acaso el gobierno tiene pura moña y aunque su bateador principal pegue arriba de 300, ¿cómo le está yendo, no? En términos beisboleros, si podría hacernos el favor. Bueno, pues ya inició la temporada y estamos arriba, más juegos ganados que perdidos. Tenemos primer lugar en porcentaje de bateo, estamos arriba de 300, con buen resultado en pitchers abridores y en cerradores. Tenemos dos que están tirando arriba de 100 millas, rectas cortadas. ¿Nos podría dar nombres para saber qué jugadores son buenos? Son muy buenos los dos y son mujeres, porque ahora ya para el béisbol y todos los deportes están participando muchas mujeres y eso es muy bueno. Entonces el equipo va muy bien. Tenemos 9 elementos y tenemos buena banca, buen picheo de relevo, buen manager. Vamos bien, vamos a ganar la temporada, vamos a estar en las finales y de 7 juegos vamos a resolver en 4, es decir, vamos a ganar sin problema, vamos a cepillarlos a los del otro equipo, a los del equipo conservador, a los fifís. Bueno, ahí terminó la reseña. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Diana Benítez, de 24 horas. Preguntarle, ya la reforma para la Guardia Nacional fue aprobada por la mayoría de los congresos. ¿Cuál es el camino que sigue y qué consideraría usted que se debe considerar en las leyes secundarias para el perfil del titular? ¿Qué características debería reunir? Y por otro lado, preguntarle, me parece que fue el lunes o martes, cuando el nieto de Emiliano Zapata presentó una impugnación por la consulta de Morelos, preguntarle si el gobierno federal ya fue notificado de esto y en todo caso también cómo siguen los otros amparos, me parece que eran 6 ante tribunales administrativos. Gracias. Bueno, acerca de este recurso no tenemos todavía información, es un trámite que se va a seguir. Ya expresé que vamos a desahogar todos los procesos legales, no podemos violar un amparo, tenemos que esperar a que el Poder Judicial resuelva en definitiva sobre este asunto. Vamos a ser respetuosos de la legalidad. Ya se hizo una consulta, el resultado fue favorable a que opere la planta, pero existen estos procesos legales y los tenemos que desahogar. Lo otro que me preguntaste es… ¿Cuál es el camino que sigue? Ya
se podría publicar la reforma, porque ya se cumple con el requisito, ya fue aprobada por las dos cámaras federales, por el Congreso de la Unión y por la mitad más una de las legislaturas locales. Como es una reforma constitucional, esa es la exigencia, que no solo se apruebe en Cámara de Senadores, de Diputados, sino también en este caso 17 legislaturas locales. Ya se aprobó la reforma para la creación de la Guardia Nacional, pero hemos decidido esperar a que se apruebe en la mayoría de las legislaturas locales. Si es posible, en todas, porque se requiere legalidad y legitimidad suficiente, aunque nos lleve unos días más. No se pierde tiempo porque seguimos atendiendo todo el asunto relacionado con la seguridad pública y ya se están elaborando también las leyes complementarias, la ley de uso de fuerza y la ley orgánica, la que tiene que ver con el funcionamiento de la Guardia Nacional. Ustedes dos. Dan Harris y el equipo de ABC News, voy a traducir sus preguntas. Good morning. Thank you very much for taking my question. My name is Dan Harris. I'm from ABC News. We've been following closely the case of Lucy Diaz, one of the most prominent mothers in this country involved in the search for the disappeared. And when you take a look at her case, it's clear there are many outstanding leads, and her allegation is that the police are simply refusing to follow up on these leads. So I have a two-part question. First, if somebody of her level of education and with her resources can't get justice in this country, can anybody? And two, would you commit here and now to using your new power to taking a look at her case to see if you can move it forward? Thank you. La pregunta es, presidente, hemos seguido de cerca el caso de Lucy Díaz, una de las mujeres más prominentes en cuanto a búsqueda de desaparecidos, el colectivo Solecito. Mirando a su caso, es claro que hay evidencias muy claras y Lucy dice que la policía simplemente se niega a dar seguimiento. La pregunta es, si alguien como Lucy, con ese nivel de educación y recursos, no puede obtener justicia en este país, ¿cómo alguien podría obtenerla? La segunda pregunta es, ¿usted se compromete en este momento y ahora para usar su nuevo poder para ayudar a Lucy a sacar adelante su caso? Sí, está tomando nota Jesús Ramírez, que es secretario coordinador de comunicación social del Gobierno de la República, para establecer comunicación con la Secretaría de Gobernación, que ahora tiene como función principal la protección de los derechos humanos. Anteriormente, la Secretaría de Gobernación era la encargada de el orden en el país, la política interior, y durante mucho tiempo fue la encargada de coordinar la persecución, llevar a cabo actos autoritarios del Estado mexicano. Ahora, como parte de la transformación que se está llevando a cabo en el país, esa secretaría
se ha convertido en la Secretaría de la Protección y de la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces, desde este momento, como ustedes lo están pidiendo, se va a buscar la comunicación, les va a atender de manera personal el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para hablar con la señora que pide protección, que pide apoyo, y decirles que en este país las cosas han cambiado mucho y se protege a todas las personas. Ya el Estado mexicano no es el violador de los derechos humanos por excelencia. Ya esto cambió. No hay persecución, no hay espionaje, no hay tortura, no se violan derechos humanos en México. A ver, Sara, es que estoy variando porque luego regañan de que no somos equitativos. Buenos días, presidente. Preguntarle dos cosas. En el tema de las calificadoras, Morena presenta una iniciativa para que se eliminen. ¿Usted estaría pensando en reducir el número de calificadoras que trabajen con su gobierno? Y, por otro lado, preguntarle, en este proyecto del desarrollo inmobiliario en Santa Fe, que estaba a cargo de la Sedena, ¿sigue en pie? Porque salió por ahí información de que ya no se va a vender y no se va a hacer en este predio. Gracias. Bueno, nosotros estamos abiertos al escrutinio internacional en lo político, en lo económico. México es un país libre y no tenemos nada que esconder. Y estamos a favor de la transparencia, de que la vida pública sea cada vez más pública. Esto de las calificadoras es su trabajo, lo respetamos, no vamos nosotros a limitar su función, estamos seguros de que va bien del gobierno, que va bien la economía, que vamos a crecer y que vamos a darles un ejemplo de cómo, combatiendo la corrupción, que muchos han soslayado o tolerado o no incluido en sus variables, cómo acabando con la corrupción se puede tener una economía fuerte, sin déficit, sin deuda, sin inflación, sin devaluaciones. A las pruebas me remito. Entonces es importante el desafío, pero siempre vamos a ser respetuosos de la opinión de las calificadoras. Creo que sería recomendable, respetuosamente, fraternamente, de que en sus evaluaciones incluyan el nivel de corrupción de los gobiernos del mundo. Porque esa es una variable que lo distorsiona todo. Ya lo he dicho,
puede ser el mejor modelo económico, bien definido, y si impera la corrupción en un país, al final de cuentas, la economía no crece y se cae en crisis financieras. Ese es el caso de México, de cómo dominaba la corrupción, y por eso estamos nosotros pagando los platos rotos, pero va a ser transitorio, temporal. Vamos muy bien. ¿Qué sería lo transitorio, presidente? El ruido. ¿Estas advertencias de que no va a crecer la economía? Sí, pero les vamos a demostrar lo contrario, porque ahora está rindiendo más la inversión pública, lo que se hacía con 1,000 millones, ahora se hace con 300 millones, es decir, se ahorra más y se tienen mejores resultados. Y lo mismo, hay confianza en inversionistas. Ayer recibí a un inversionista internacional y tienen confianza en México, sobre todo porque ya hay un auténtico Estado de Derecho, porque son reglas claras, no hay influyentismo, no se protege a empresas vinculadas al régimen, a políticos, todo eso les da mucha confianza, de modo que vamos muy bien. Lo otro que preguntaste es… Lo del proyecto inmobiliario en Santa Fe, sí, que estaba a cargo de la ciudad. Va a ser un parque. Sí, ya se ha avanzado. Un parque, un espacio, la cuarta sección del bosque de Chapultepec, y va a quedar a cargo de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, y solo se van a construir muy pocas viviendas, unidades habitacionales para la Secretaría de la Defensa. No va a ser para venta como era el proyecto. Ya no se va a vender, no va a haber un desarrollo inmobiliario. Se va a privilegiar el medio ambiente, es decir, el cuidado, la conservación del medio ambiente. Va a ser un espacio amplio para el disfrute de los que viven en la zona, sobre todo en Santa Fe, en ese pueblo histórico de Santa Fe, y se van a conservar las instalaciones históricas de la fábrica de armas que datan de mediados del siglo XIX, desde el gobierno del presidente Juárez. Va a ser un centro histórico que se va a conservar, y todo el área, todo el terreno, cerca de 100 hectáreas, van a pasar a formar parte de la cuarta sección del bosque de Chapultepec.
¿Las viviendas eran solo para, como cuántas, para el ejército? Básicamente para tener una instalación para la Guardia Nacional. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días. Alejandro Lelo de la Rea, Grupo Cantón. Presidente, en estos prácticamente ya 100 días de su gobierno hemos visto en sus giras la gente le regala muchas cosas, desde una pequeña imagen religiosa hasta… ¿Qué está haciendo con todos esos regalos? ¿Los está guardando? ¿Los está clasificando? ¿Cuál es el plan con todos estos regalos que recibe? Y también preguntarle de dos áreas neurálgicas de su gobierno, comunicación social y ayudantía. ¿Cuál sería el balance que nos hace de estas 12 áreas a prácticamente 100 días de gobierno? Gracias, presidente. Bueno, estoy guardando pues lo que me entregan. Por lo general es lo que me entrega el pueblo, la gente, muchos recuerdos, estampitas, rosarios, mucha artesanía hecha por la gente y pinturas hechas por ellos, buenos cuadros, muy buenos pintores, esculturas, pelotas de béisbol firmadas, tengo de algunos buenos beisbolistas, billetes y muchas cosas más. Entonces las estoy guardando, me entregan libros de primeras ediciones de libros históricos, que los estoy cuidando, estoy manteniendo documentos históricos, billetes antiguos, pues sí, los estoy guardando todos. ¿Y qué va a hacer? ¿Tiene pues ahí vamos a inventariarlos o algo, ¿no? Y ya cuando salgamos los vamos a dejar aquí en Palacio para que quede ese patrimonio. Lo otro que preguntaste… Lo otro, le preguntaba el balance de las áreas… Ah, muy de... bien, muy bien. Miren, en comunicación estamos logrando el propósito de que se comunique lo que se está haciendo y nos sale sin costo, porque no tenemos contratos con empresas. Anteriormente se contrataban empresas hasta de Twitter, de Face, hay contratos a muchas empresas. Nosotros ya no tenemos esos contratos, nuestra cuenta es, como se le llama, orgánica, o sea, no pagamos publicidad en cuenta de Face, de Twitter, y es importante el alcance que se tiene. Todo esto se debe a un buen trabajo de la coordinación de comunicación. Tenemos el informe sobre eso, no lo doy a conocer porque involucra a medios y a periodistas
y no quiero que se les juzgue por eso, porque es una manera de también dar un servicio y cobrar. Sencillamente ya nosotros no compramos esos servicios para la transmisión de nuestros eventos o para dar respuesta a señalamientos o cuestionamientos al gobierno. Ahora, aprovechando la pregunta, puedo decir que ya tenemos un nuevo sistema para que estas conferencias, estos diálogos circulares, se puedan escuchar por la radio, ya desde ayer. No venía yo preparado. Pero ya se puede escuchar todo lo que estamos diciendo por radio. Ya después se les da la información, ¿no?, sobre eso. En el caso de la ayudantía, muy bien, desde el principio se acordó de que me iban a apoyar, íbamos a tener una ayudantía de 20 profesionales, no especializados en seguridad, sino profesionales, porque son ingenieros, son médicos, son abogados, la mitad mujeres, la mitad hombres, están muy bien, han aguantado el ritmo, no se han enfermado, están fuertes, frescos, ayudando mucho quienes están a mi alrededor apoyándome. Y todo el equipo en 100 días está muy bien, ya se está consolidando el gabinete. Hay muy buena comunicación entre todos, hay armonía, no solo se ve lo que se está haciendo en una secretaría, sino se tiene la visión de conjunto de todo lo que significa el lograr la cuarta transformación de la vida pública. Buenos días, presidente. Bueno, yo quisiera preguntarle sobre los abucheos. El PRI ha dicho que quieren hacer un frente para pedir que se detengan los abucheos contra los gobernadores. E incluso ya este fin de semana se tiene información de que Enrique Alfaro está buscando como hacer un mecanismo de protección que lo protejan de los abucheos. Preguntarle, ¿cuál es su opinión de esto? Si ya habló con los gobernadores sobre esto y si ya le han dado alguna información sobre quiénes están haciendo los abucheos, si en efecto es gente de Morena o son externos quienes están haciendo este tipo de actos irrespetuosos contra las autoridades en los estados. Y por otro lado, también preguntarle qué información le han dado en las juntas de seguridad sobre el caso de El Marro, que ya se descubrió su casa y ha sitiado varios lugares en Guanajuato. Gracias. No, mire, hay mucha comunicación con los gobernadores, es buena la relación. Se dan estos incidentes, pero no es un asunto mayor. Ya como se ha tratado tanto, yo creo que se va a ir resolviendo. La gente
aunque esté inconforme, aunque quiera protestar, y además es su derecho porque es legítimo, es la libertad, pero estoy seguro que para no seguir alentando las confrontaciones, todo mundo va a portarse bien. O sea, ya estoy seguro que en los actos no van a haber estas expresiones, estas manifestaciones. Aunque la gente quiera protestar, se sienta agraviada, no atendida, en algunos casos, estoy seguro que van a actuar con respeto a las autoridades. Ese es mi pronóstico. Además, ya estamos terminando, ya estamos terminando de recorrer todos los estados, todas las entidades, como a ustedes les consta. Ya nada más nos falta Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Puebla. El domingo terminamos Puebla. No, ya fuimos a Querétaro. Cuando se conmemoró un aniversario de la Constitución, ya hemos estado en todos lados y hay estados que hemos visitado más de una vez en estos 100 días. Y vamos a seguir recorriendo el país. Vamos a seguir con la misma dinámica de lunes a viernes aquí, en la mañana, porque ya se está haciendo costumbre, ya se está haciendo un hábito de informar por las mañanas, de lunes a viernes, pero además tenemos que seguir con las reuniones de seguridad de 6 a 7 de la mañana, que en esos casos sí vamos a ir haciendo reuniones regionales de seguridad. Vamos a hacer la reunión en un estado de 6 a 7 y la conferencia en ese mismo estado de 7 a 8. Me lo han pedido también periodistas de los estados, de las regiones, que quieren que este encuentro se dé también con la prensa de los estados, y lo vamos a hacer. Pero siempre los sábados y domingos vamos a usarlos para recorrer el país, las regiones de México. Gobierno itinerante, para atender las demandas de todos los pueblos. Pero entonces ya le dijeron quiénes están haciendo estos abucheos, ya tienen información de eso. No, ya yo les expliqué. En algunos casos, muy pocos, es por la confrontación política partidista. En la mayoría de los casos es que hay asuntos pendientes, no atendidos, o quienes quieren ser escuchados, quienes se sienten injustamente tratados, pues aprovechan de que es un acto en donde va a estar el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los medios de información, pues es la forma de expresarse, de llevar sus mantas, sus pancartas, ¿no?
de manifestarse, que es un derecho. Entonces, cuando es algo orquestado, manipulado, cuando es un acarreo para ese propósito, ¿sí?, politiquero, pues entonces se ve muy mal. Pero eso no va a tener futuro, no tiene futuro. Y sobre lo otro, sobre el marro, ¿qué información le han dado en el gabinete? Cuando en las reuniones de seguridad, ¿le han dado información sobre el marro? Ah, sí, es una acción que se está llevando a cabo en Guanajuato y en otras partes para darle protección a la gente. Sí hay información, afortunadamente, pues todo ha resultado bien, no ha habido pérdida de vidas humanas en la acción judicial que se está aplicando, porque se le hizo la solicitud formal a la Fiscalía General, se pidió a jueces que dieran la autorización de cateos. Esto lo solicitó el gobierno del estado, pidió el gobierno del estado el apoyo, el respaldo del gobierno federal y se les está ayudando para que haya paz, haya tranquilidad, que no solo no se roben el combustible, sino que no haya secuestros, que se le dé protección a los ciudadanos. Gracias. Gracias, señor presidente. José Hernández de Escuanto. Para preguntarle cómo va esta denuncia de la planta de fertilizantes, donde sabemos que la historia ha estado plagada de muchas irregularidades. Se encuentran coludidos exdirectores de Pemex, como Rogelio Montemayor, Emilio Lozoya. Y si pudiéramos saber qué tipo de contratos existen, qué empresas se beneficiaron, porque siempre estuvo reservada toda esta información. Gracias. Sí, miren, este es un caso que ha ameritado el que se haga una investigación por parte nuestra y se presente una denuncia formal a la Fiscalía General, porque se trata de operaciones de mucho dinero que se llevaron a cabo en la pasada administración. Se compraron plantas de fertilizante. Hay el caso de una planta que estaba en desuso, abandonada, y cuando se firmaron los acuerdos de cómo se llamaba eso que utilizaron para… No, el plan este, ¿la reforma? Cuando todos los partidos firmaron. Pacto por México, que fue pacto contra México, en realidad, que firmaron todos ahí. Ahí se incluyó aprovechar de que se iba a comprar una planta de fertilizante para producir los fertilizantes y apoyar a los productores. Esto como demanda de las supuestas organizaciones
campesinas independientes para jalarlos al Pacto por México. Ya ven que se sumaron todos. Entonces, resultó que ya tenían armado un negocio, la compra de esa planta. Primero, esa planta la habían privatizado. ¿Cuándo se privatizó Fertilizantes Mexicanos? Fertimex, en la época de Salinas. Y de esas cosas paradójicas que tienen que ver con la corrupción, de repente esa misma planta se estatiza. Primero se privatiza y luego se estatiza, porque estaba de por medio un negocio. Se compra la planta que estaba abandonada, tenía mucho tiempo, y pues tenía un valor aproximado, aunque habría que ver los avalúos, pero según mi cálculo, que no es para tomarse en cuenta con rigor porque es una aproximación, valía cuando mucho 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares. O sea que se rayaron. Valía 1,000 millones y la compraron en 10,000 millones de pesos. Valía 1,000 millones de pesos y la compraron en 10,000 millones de pesos. Pero todavía, por si fuese poco, autorizaron otra cantidad igual para rehabilitarla. Y todavía no se produce fertilizante. Entonces, nosotros no podemos recibir esto sin que se haga una investigación, porque si nos quedamos callados, si no actuamos, estaríamos siendo encubridores. Entonces, estamos pidiendo que la autoridad competente investigue sobre esta operación, pero además tenemos que decidir, y ahí me tienen que ayudar todos, ¿qué vamos a hacer con la planta? Porque hay quienes me dicen que saben de esto, que aunque se le siga metiendo dinero, eso no va a funcionar, que sería seguirle metiendo dinero bueno al malo, y otros que me dicen que no, que hay que terminarla, porque podemos utilizarla para producir los fertilizantes, porque se está comprando el fertilizante que consumimos. Esa es otra medalla de oro para los neoliberales. Aplausos. Antes de que empezaran a aplicar este modelo llamado neoliberal o neoporfirista, éramos autosuficientes en fertilizantes. Y ahora tenemos que comprar el fertilizante.
acabaron con todo. Entonces, por eso, insisto, la condena no debe ser solo a los que impulsaron esta política, sino a este modelo de economía de élite, a esta política de pillaje, esta política rapaz. Es que todavía hay quienes la están defendiendo. Por eso es la crisis de México, por este tipo de cosas. Por eso se equivocan quienes piensan que no va a salir adelante nuestro gobierno. Imagínense si evitamos estas trácalas, estas tranzas, ¿cuánto nos ahorramos? Ah, porque además todo lo que se utilizó para la compra de estas plantas es crédito, es deuda. De veras que se pasaron en todo. Entonces, vamos a presentar las denuncias, que la autoridad competente investigue, resuelva, y nosotros hacer un análisis con profesionales para ver si continuamos con la rehabilitación de las plantas, si se va a crear una nueva empresa para producir los fertilizantes o se vende lo que se tiene, ver qué vamos a resolver. Así como esto, hay otros negocios. No sé si se enteraron que fui a Mazatlán. En una gira, no sé si fueron ustedes también a un centro turístico, Isla Espíritu. Bueno, otra tranza. Compraron en Mazatlán, en Sinaloa, en los límites de Sinaloa con Nayarit, un rancho de un exgobernador, ya creo que finado, que merece todo nuestro respeto por eso. Lo compraron en el gobierno de Calderón en 120 millones de dólares. Fonatur era el de Fonatur, el que luego fue secretario de Gobernación, un abogado. Sí, ahí está el terreno, 120 millones de dólares, y resulta que está prácticamente abandonado, se le invirtió todavía más dinero público y estamos viendo qué hacemos, porque no tiene mucha viabilidad para el desarrollo turístico. Pero no les importaba eso. Lo que les importó fue la compra del terreno. Porque si fuese para fomentar el turismo, hubiesen desarrollado de Mazatlán al aeropuerto y hacer el nuevo Mazatlán,
qué es lo que estamos pensando podría hacerse si logramos rescatar recursos de ese terreno abandonado que compraron. Y así muchas otras operaciones, obras tiradas por todos lados, solo por el negocio, solo por sacar provecho para funcionarios. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. Gracias. Buenos días, presidente. Marco Antonio Aguilar, de Eje Central. Ayer, una diputada del PRI de Tabasco, Soraya Pérez Munguía, dio a conocer que solicitó información acerca del proyecto de la refinería en Dos Bocas en Tabasco. Y la respuesta de Pemex fue que la información sería calificada como reservada, lo que va pues contra la política de total transparencia que usted ha mencionado. Mi pregunta es si esta política aplicará solo a unas cuantas obras o se aplicará a todas, y si nos darán a conocer cuáles son… las licencias, las constancias del medio ambiente y todo lo relacionado con este proyecto, y si además cuenta con estudios de viabilidad y rentabilidad de esta misma obra, y si también nos las dará a conocer y cuándo podría ser. Sí, para que se aclare, no hay nada reservado en este gobierno, nada se reserva, solo aquello que tenga que ver con juicios penales, en donde se impida que demos a conocer información para el debido proceso, que no se puedan dar a conocer nombres, entonces sí, pero no hay reserva de nada. Transparencia completa. Y la información que estás solicitando se te va a entregar sin problema. Si Pemex en efecto emitió esta recomendación de mantener reservado todo lo que tiene que ver con la refinería de Dos Bocas, se va a rectificar, es decir, se abre todo. Si fuese cierto, ¿sí?, que no lo dudo, pero aprovecho para que se sepa que no va a haber reserva en información. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con la fundadora del este refugio para mujeres que ponía como modelo la secretaria de Gobernación. Nos platicaba que el origen de este refugio fue muy cercano a una policía de proximidad, a una policía con sentido social, digamos, ir vigilando o estar atento de lo que ocurrían con las mujeres en la zona de Escobedo. La pregunta concreta es, presidente, ¿usted ha contemplado que en la Guardia Nacional haya un grupo especializado en, digamos, en este tipo de cuestiones con las mujeres? ¿Lo ha contemplado dada esta experiencia o al menos recibir capacitación especial sobre este asunto del maltrato de las mujeres? Es una mujer con experiencia, la que fue presidenta municipal en Escobedo, Nuevo León, y nos está ayudando con su experiencia, porque ellos fueron de los que iniciaron, ellas iniciaron con lo de los refugios para mujeres maltratadas.
y ya está ayudándonos en gobernación. Habría que ver si esa experiencia se aplica para Guardia Nacional. Estamos llevando a cabo una revisión general. Hoy, por ejemplo, bueno, te contesto que si la experiencia de la que fue presidenta municipal de Escobedo nos ayuda en lo que queremos, se va a aplicar y vamos a ver si es con la Guardia Nacional o como lo está haciendo ya Gobernación, con el Instituto de las Mujeres y con el apoyo del DIF, ¿sí? Y buscando la mejor forma de que funcionen bien. Aunque aquí se utilizó un poco, bueno, se utilizó a la policía para estar, digamos, con este sentido social de vigilar qué pasaba en las casas, hacer recorridos, tener presencia con las mujeres, sí, pero, y de ahí canalizarlas a los refugios. Sí, pero hay criterios de otro tipo. A veces los refugios tienen que estar ubicados, sí, en colonias, en sitios no conocidos, porque hay agresiones a las mujeres. Parece increíble, pero van y las buscan a los refugios para seguirlas agrediendo. Entonces, son criterios. Tiene que haber sigilo, tiene que haber cuidado en estos casos. Todo esto se está analizando y se va a buscar lo mejor, de lo que más convenga. Y tengo otra pregunta, presidente. Hemos estado platicando con productores, principalmente de leche y de carne. Creo que es una pregunta importante para la ciudadanía. Nos platican los productores de leche, por ejemplo, hay pequeños productores que están vendiendo por necesidad su producto hasta en 5.20 el litro. No el gobierno, porque ya usted ha hablado de los precios de garantía, sino me estoy refiriendo a las comercializadoras, a estos grandes intermediarios. Hay productores que están vendiendo la leche en 5.20. Hay productores de carne que están vendiendo su producto en 45 pesos. La leche, los consumidores la obtenemos en 19, 20, 21 pesos. La carne de 45 que la venden los productores, la gente la está comprando en 170, 180 pesos. ¿Qué terreno de acción, qué campo de acción tiene el gobierno? ¿Puede hacer algo el gobierno contra estos intermediarios que compran, digamos, a muy bajos precios la leche y la carne y después por el intermediarismo se vende a los consumidores en precios exorbitantes, presidente? Sí, y estamos trabajando en eso. Miren, el propósito es que logremos la autosuficiencia alimentaria, porque en el caso de la leche estamos comprando el 60% de lo que consumimos en el país. Se compra leche en polvo, no somos autosuficientes, como en otras cosas. Entonces, vamos a apoyar al productor nacional. Ya empezamos con los precios de garantía, más que es un proceso. El precio de garantía de la leche es de 8 pesos 20 centavos el litro. Es lo que se le está pagando al productor, pero nos faltan centros de acopio. Liconsa no tiene suficientes centros de acopio y por eso hay intermediarismo. Se le llama de otra manera, pero no quiero usar ese nombre, esa expresión. Yo espero que vayan creciendo los centros de acopio y que
con este precio seamos autosuficientes, se impulse la producción de leche y se mejore el productor. Y lo mismo en el caso de la carne. En el caso de la carne, igual tenemos que buscar que haya frigoríficos, que se le dé valor agregado a la carne, que no se venda el ganado en pie, que los mismos productores con sus organizaciones puedan llevar a cabo la comercialización de la carne, para que se beneficie y que también tanto la leche como la carne le lleguen a buen precio a los productores. Estamos avanzando en eso. En el caso de la leche, queremos desarrollar nuevas cuencas lecheras, pero hacerlo donde hay agua, porque ya hay cuencas lecheras que no pueden seguir ampliándose, porque se produce la leche con alfalfa, que consume mucha agua, en lugares donde ya no hay agua para el consumo de la gente. Entonces, queremos reconvertir esas áreas productivas para reducir el consumo de agua en la producción de alfalfa y producir leche donde tenemos agua. Es parte de lo que se está haciendo. Otro de los errores, esto es un error menor en comparación con la corrupción, que fue el distintivo del modelo neoliberal. O sea, el distintivo fue la corrupción. Pero otro error menor en comparación con la corrupción, desde luego, fue el de la falta de planeación. O sea, en su concepción, absurda, no hacía falta que interviniera el Estado para planear, que bastaba con el mercado. Incluso se planteaba diluir al Estado, y eso no es posible en ninguna parte. En China, que tienen crecimiento económico desde hace décadas del 8, del 10, del 12% anual, pues el Estado se hace cargo de la planeación y de la promoción del desarrollo. En Estados Unidos lo mismo. Y aquí estos dogmáticos muy ineficientes, que aprendían unas fórmulas en algunas escuelas, pensaban que no hacía falta la planeación, y es fundamental, porque el Estado cuenta con instrumentos para lograr un desarrollo sustentable, un desarrollo equilibrado, parejo en todo el territorio, equitativo, justo. Esa es una función del Estado. Entonces, a tu pregunta sobre la producción de la leche, sobre los precios, sí estamos en eso.
El sábado en la mañana vamos a estar en los Altos de Jalisco, precisamente con productores de leche, para tratar estos temas. Sí, porque también se trata de que todas estas políticas, todas estas estrategias, pues tengan incidencia en el bolsillo de la gente, ¿no? Sí, sí. Ese es otro elemento, ese es otro error, otra falla, otra omisión de los tecnócratas. No les importaba la economía popular, la microeconomía. ¿Qué les importaba? Las variables macroeconómicas, la estabilidad en variables macroeconómicas. Y es fundamental la economía de la gente, la economía del pequeño productor, la economía del pequeño empresario, la economía del ciudadano, la economía popular. Entonces, nosotros tenemos todo un apartado que tiene que ver con el fortalecimiento de la economía para el bienestar, economía con dimensión social, microeconomía. Por eso también estoy seguro que va a haber crecimiento económico, porque esto no se abordaba. Cuando un banco le entregaba crédito a un pequeño productor, si ustedes tienen alguna información al respecto, me gustaría que me la transmitieran, porque a lo mejor yo estoy fuera de realidad. Puede ser que yo esté mal, que los bancos sí le daban crédito al pequeño comercio, o sí le dan crédito a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios. A ver, investiguemos. Entonces, claro que ahora es un cambio, porque los pequeños van a recibir créditos baratos y vamos a reactivar la economía desde abajo, que esto es muy importante. Entonces, por eso tenemos confianza que va a salir el país airoso, vamos a poder sacar adelante a México. Hasta ahí lo vamos a dejar hoy, porque hay otras actividades, y mañana tú empiezas. Muchas gracias.